buenas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les saluda su amigo y seguro servidor Eduardo Manuel Fombona. Mil gracias por continuar en esta segunda parte de la hermosa historia entre la hermosa princesa Stephanie, mi gatita, y el hermoso príncipe Maximus I. En este video, que dura aproximadamente 11 minutos, alrededor de 11 minutos, les voy a compartir cómo el amor en unos cuantos meses puede consumarse en la cosa más hermosa y preciosa. Les había contado que soy nuevo dueño de gatos. La verdad no sé aquí quién es el dueño, porque la verdad pareciera que ellos me contrataron y yo soy su mayordomo, su sirviente, porque al principio fue un poquito difícil hacerlos, entrenarlos para que usen su dinero. Y bueno, esa es una historia que les voy a contar un poquito más adelante, porque el amor triunfó y trajo unos hermosos resultados. Mis pequeños gatitos crecieron juntos, crecieron, se hicieron amigos inseparables. Sufría el uno por el otro en este amor gatuno, en donde, como toda relación, tenían discusiones, peleas, momentos amorosos, y sucedió lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar, sucedió lo que tenía que suceder. Maximus y Stephanie salieron con su domingo 7. Un hermoso día de verano, la princesa Stephanie estaba completamente desprevenida. No sabía lo que le iba a pasar cuando el príncipe Maximus la agarró por el cuello y le hizo la cosa más cochina que le puede hacer un gatito a su enamorada. Están en lo correcto, y eso sucedió, y aquí se los cuento. Cuando la princesa Stephanie estaba embarazada, Maximus estuvo muy al pendiente de ella. No sabía qué le pasaba, simplemente ya no se le podía acercar como antes, y eso lo sacaba de onda. Les cuento que en estos días Maximus tenía un celo tremendo y quería estar solamente arriba de Stephanie, por lo cual no sabíamos qué hacer y protegimos a Stephanie. Stephanie se dormía aquí, en esta cama. Bienvenidos a mi cuarto. Se dormía aquí en esta cama conmigo. Y una noche empezó a tener contracciones. Bueno, desde un día antes empezó a quejarse mucho. Yo la arropé y la abracé. Y ya sé, nos quedamos dormidos. Como a las 2 horas yo empecé a sentir algo mojadito en mi panza, donde estaba ella acostadita. Estaba yo de lado. ¿Y qué creen que era? Rompió fuente. Y que el primer gatito ya había nacido. Como ya nos habíamos adelantado a las necesidades del parto de la gatita, compramos unos trainer pads, que son unos, como unos mantelitos, son como unos pañales, pero no para ponérselos, sino para ponerlos sobre el piso para entrenar a las mascotas. Están diseñados para los perros, pero los puedes utilizar perfectamente bien para entrenar cualquier tipo de mascota, o en caso de que vaya a haber fluidos o agua, también puedes proteger tu cama. Puedes proteger el piso de derrames de cualquier cosa. Y fue lo que hice. Como la gatita parió arriba de mi cama, puse esos mantelitos abajo de la colcha, en donde la gatita se quedó con sus gatitos por aproximadamente una semana completa. Ahí los estuvo amamantando, yo dormía a un ladito. Después los bajamos al piso, a un ladito de la cama, con la misma colcha en donde parió, en donde dio a luz. Y bueno, la mayoría de los gatitos aún no tienen nombre, solamente Spanky, que es el negrito que parece toxido, con la pancita blanca, las manitas blancas, una raya aquí,
y Paquito, que es uno afiladito. Los demás no sabemos cómo nombrarlos. Por favor, ayúdame a ponerles nombre al resto de mis gatitos. Aquí se los dejo, se los presento. Mil gracias por acompañarme en esta aventura. A partir de hoy les voy a estar dando consejitos a los nuevos dueños de casa, a los nuevos dueños de gato, o mayordomos de gato más bien, porque al parecer ellos son nuestros dueños. ¿Por qué? Porque hay que darles cariño, no cuando nosotros queremos, cuando ellos quieren, cuando ellos lo requieren, cuando lo necesitan, pero no por eso dejan de ser súper amorosos, súper cariñosos, a excepción de mi gatito Máximos. A él lo puedo agarrar cuando yo quiera y él se deja querer muchísimo y viene, se sienta conmigo en mis piernas, me encanta, y se duerme conmigo también. La gatita, mi gatita Stephanie, es un poquito más reservada, le gusta también el cariño, pero solamente por uno o dos minutos, luego se va de mi lado y cuando ella quiere, viene y me empieza a dar lamiditas y me quiere mucho, pero a ella no la puedo mantener mucho tiempo conmigo. Muy gracias, mil gracias por acompañarme, cuídense, pasen lo bonito, y pues si te gustan estos videos, te invito a que le des like, a que comentes, a que compartas, y de antemano, mil gracias, ayúdame a llegar a mis primeros 1,000 suscriptores en el canal, para que podamos ir creciendo, 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 y tengamos las hermosas placas de YouTube, y podamos seguir haciendo más contenido para el canal, para entretenerlos y para alimentar a mis hermosos gatitos. Gracias y bye.